Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, Katherine. ¿Puede poner la cámara, por favor? Y la señorita Erlinda también. Bueno, y si este es Xiaomi M2, ¿quién es este? Este es Xiaomi M2, ¿quién es? Que no pone cámara. Si no pone cámara, ya sabe qué va a pasar. Pone tu nombre, Bo, ¿cómo se llama Bo, No tengo la cámara yo, profesor, ¿Cómo no? puesta. ¿Cómo no? Sí, tienes la cámara, no, te Ah, tienes. bueno. Profe, no sé por qué me sale así, ni yo sabía si era yo. Bueno, ¿cómo es tú eres la, Ya. Yajaira Marilu, ok, vamos a comenzar, pues. Katherine, ¿tus amigas qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la muchacha? Las dos, la Leiva y la Jocelyn Leiva y la Jocelyn Duarte. Tienes malo tu sonido. Katherine, ¿qué pasó con la muchacha? ¿Dijiste algo? No sé, profe. Bueno, va pues. Vamos a dar inicio con los que están, ¿verdad? En la página virtual, recuerden que hay un documento que ustedes deben contestar unas preguntas. Y después voy a poner otras preguntas el día de hoy para terminar el acumulado. En la última clase, nosotros miramos lo que es la parte no nutritiva de los alimentos. Miramos que los alimentos se clasifican según lo que es la parte no nutritiva y la parte nutritiva. La parte no nutritiva son, por ejemplo, los colorantes que se le echan, qué sé yo, algunos saborizantes, etc. Y justamente vamos a continuar de esa tónica y lo que vamos a hablar ahorita es sobre los adictivos en los alimentos. Ese es el tema de hoy, adictivos alimentarios. Entonces, me gustaría que me ayude con la lectura, no sé, pues, ¿qué hay algún volunt una voluntaria que quiera leer? Ahí está la presentación. Yo, ¿Yo quién? Katherine. Dale pues, Katherine. Dice aditivos alimentarios. Los aditivos son sustancias que son adicionadas al alimento de forma intencionada para modificar una característica organoléptica, para mejorar o facilitar el proceso de elaboración o para asegurar su correcta conservación y almacenado. Los aditivos son componentes que por sí mismos no constituyen un alimento, ya que o carecen de valor nutritivo o dicho valor nutritivo es irrelevante. Sí, prosigo. No, hasta ahí. Gracias. Después te voy a decir. Entonces, estamos hablando de los adictivos. Ahí dice claro, sustancias que al ser adicionadas al alimento, ¿qué pasa? Modifican alguna característica organoléptica. ¿Cuáles son las características organolépticas? El color, el olor, el sabor. La intención es modificarlo, pero ahí dice de forma intencionada. Es decir, se lo hace adrede, ¿verdad? O también para la conservación. Esos componentes no son alimentos, es decir, no forman parte de lo nutritivo, carecen de valor nutritivo. Muy bien, muy bien. Katherine, ¿qué sigue? Todos los aditivos deben tener un propósito útil demostrando y deben someterse a una valoración completa y rigurosa para asegurar su seguridad antes de su aprobación. En la Unión Europea solo se aprueban los aditivos tras su evaluación por el Comité Científico de la Alimentación Humana.
Ok, muy bien. ¿Esto qué significa? Que para poder adictivar un alimento, es decir, para echarle un adictivo, tiene que ser bajo una valoración muy completa, asegurándose de que ese adictivo no vaya a cambiar de manera drástica el alimento. Muy bien. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir una sustancia para considerarse como tal, como adictivo? Son 9 requisitos básicos, fundamentales. Vamos a ver. El primero nos dice que es de adicción voluntaria, es decir, que es un componente de alimento añadido de forma expresa. El segundo, ya habíamos mencionado, que no tienen valor nutritivo, es decir, no le van a dar al alimento algún valor nutritivo o aporte nutritivo, no, para nada. El aporte nutritivo lo tienen los carbohidratos, los lípidos, la proteína, vitaminas, etc. Los adictivos no. Tienen una acción específica. ¿Cuál es la acción? Es decir, que tiene un propósito definido. Puede ser mejorar el color, puede ser el sabor, la textura, etc. Eso vamos más adelante. Deben ser seguros, la seguridad. Cuando hablamos seguridad, que las condiciones de uso no provoquen problemas de salud de los consumidores, obviamente. Y no deben formar metabolitos tóxicos cuando son ingeridos. La necesidad, ¿qué significa esto? Que deben de ser necesario su uso. Es decir, que cuando se ocupa, hay ventajas en su uso. Que esas ventajas no se consiguen si no está el adictivo, ¿no? Bien. Continuando con esta otra presentación, continuamos con los requisitos que deben ser eficaces. ¿Qué significa esto? Pues la eficacia es que el adictivo en dosis pequeñas produce su efecto. Dicho en otras palabras, pues, no es necesario echar mucho adictivo al alimento, ¿no? En dosis muy pequeñas. ¿Correcto? Después tenemos la identificación. ¿Y qué cosa? La identificación y la determinación. Es decir, que puede ser determinado y analizado por métodos cualitativos y cuantitativos, ¿no? En el producto final. Que sea de puro, es decir, con algunos criterios de identidad y por eso debe cuáles son sus criterios. Y que se indican, pues, cuáles son los límites máximos de impurezas químicas o biológicas permitidas. Y ahí dice esto importante, como norma general un adictivo no puede ser una mezcla de sustancias, sino que ha de ser una sustancia única. No pueden ser mezclas. Y el último requisito, hasta lo puse en rojo, subrayé en rojo. Fíjense lo que dice, que no debe ser utilizado para enmascarar estados o situaciones adecuadas del alimento. Dice en otras palabras, que un adictivo, si bien es cierto que se pone para mejorar la calidad de alimento, pero no es para enmascarar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un alimento que está vencido, o que tenga un mal olor, o que tenga una mala presentación, no se puede mezclar para tratar de mejorar la calidad del alimento. Si el alimento está vencido y se le mezcla algún adictivo para mejorar su aspecto, esto llega hasta ser criminal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estamos enmascarando algo, es decir, deshonestos, pues, en otras palabras. ¿Estamos claros? Bueno, voy a dejar de compartir y quiero ver las personas que llegaron tarde. Las dos Jocelyn, buenas tardes. Tanto la Leiva como la Duarte, chicas, la clase comienza a la 1, ¿vieron? Sí, profe, Dale. fíjese que le voy a explicar algo. Yo siempre me equivoco en el link. Usted sabe que siempre pregunto que no puedo entrar, porque yo siempre entro al link que sale en la parte superior de la página, en el primer link, pero no me Pues había fijado que es que para cada semana hay un link, ¿ya me entiende? sí, claro, yo lo Es que sabía. en Bueno. las asignaturas anteriores, profesor, hay un solo link para Sí, entrar a toda la está videoconferencia. bien, yo trabajo con cada. Yo ya había dicho, explicado eso, chiquita. Yo trabajo con link semanal. No me gusta un link único porque eso se Ok, presta muchas cosas. profe, gracias. Se Ahora sí, ya presta sé. muchas cosas. Está bien, lo importante es que están por aquí, pues. Pongamos atención, por favor, entonces. Ok. Va pues, gracias a las dos. Continuamos entonces, estaba con
¿Cuál presentación? A ver, no, vamos a dejar de compartir esto. Espera, no era aquí. Espera, vamos a ver. Aquí estábamos. En esta, ¿verdad? En los requisitos. Bien. Entonces, vamos ahora a ver esta parte que me habla por qué es útil un aditivo. ¿Por qué se considera útil? A ver, Jocelyn, lea, ¿qué dice? ¿Por qué? Jocelyn, lea. Profe, Sí, lea. utilidades de los aditivos. Primer punto, para aumentar la estabilidad de los alimentos y conseguir que estos mantengan óptimas sus cualidades organolépticas hasta el punto de ser consumido, evitando así riesgo para la salud pública. Dos, para disminuir el costo de ciertos alimentos. Tres, para mejorar las características organolépticas de un alimento, haciendo que resulte más atractivo para el consumidor. Y cuatro, para ayudar a la preparación y transformación tecnológica del alimento, etc. Es decir, ese es por qué se debe aditivar un alimento. Ahí está claro, ¿verdad? Aumenta la estabilidad para mantener en óptimas condiciones sus calidades, sus propiedades, mejor dicho, organolépticas, como el color, olor, etcétera. Recuerden las propiedades organolépticas. También pueden ser para disminuir el costo, la parte económica, mejorar estas características para que se haga más atractivo. Por ejemplo, aquí me estoy acordando muchas de las carnes que comercializan, hay sus embutidos, salame, etcétera. Hay muchas veces sus colorantes para que quede más rojo y que sea más atractivo al cliente, ¿no? Y también la transformación tecnológica. Muy bien. Ok. Los aditivos deben ser seguros, obviamente. Y ese es un tema muy controversial, por cuanto se piensa en muchos estudios de buscando las causas de sustancias, se han detectado algunas sustancias cancerígenas que son adictivos del alimento. Por eso es un tema muy, muy, muy controversial, ¿verdad? Entonces, ¿quién me ayuda aquí con la lectura? La Jocelyn, la Leiva. Pues Leiva, lea. ¿Qué dice esa presentación? Léamela toda, todita, vamos. Seguridad de los adictivos. La seguridad de los ¿Miren? adictivos se evalúa administrando diferentes dosis animales de laboratorio. Estos ensayos deben realizarse mediante administraciones por vía oral con un número representativo de animales, utilizando grupos de los mismos, control y problema. Se ha de trabajar como mínimo con dos especies de animales, una de ellas rodeadora y la otra no rodeadora. Con estos ensayos en animales de experimentación se intenta conocer los efectos tóxicos que pueden producir el aditivo y los niveles máximos que no producen efectos tóxicos sobre las personas. Se hacen estudios de toxicidad aguda, toxicidad subaguda y toxicidad crónica. Toxicidad aguda tiene por objetivo determinar los efectos de una dosis única o una dosis más elevada de lo habitual. Toxicidad subaguda. Se realizan administraciones diarias del adictivo durante 15 días o un mes o a veces incluso periodos de tiempo algo mayores. A ver, Leiva, ¿qué entendiste de lo que leíste? Expréseme en tus propias palabras. ¿Cómo captaste tú? A ver, dime. Leiva. O quien quiera aportar, pues la ley no puede. ¿Qué entiende esa presentación? ¿Qué entienden por seguridad de los adictivos? Ahí dice claro, ¿verdad? Primero se ensaya. ¿Qué ensayar? Probar la eficacia, la toxicidad, mediante administración por vía oral en animales, normalmente roedores, ratas, cobayas, etcétera. Son animales de laboratorio, también les llaman. Es para probar la toxicidad, que puede ser aguda, subaguda y crónica. Ahora, tenemos ese término, hay que saber, IDA, IDA, ingesta de aditivo diario admisible.
Es decir, ¿cuánto podemos nosotros en un día tomar de un adictivo? Es decir, para un adictivo artificial se establece el IDA, definido como la ingesta de adictivo diario admitible. Es decir, la cantidad de activo en miligramos que se puede dar en un consumidor según el kilogramo de la persona, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto pesa la persona? Y se va a dividir en miligramos el adictivo. ¿Por qué en miligramos? Recordemos que el miligramo es la milésima parte del gramo, ¿no? Cantidades muy pequeñas. Entonces, la IDA es, se está, IDA establece la cantidad de adictivo que se puede suministrar en una persona al día. Ok. ¿Cómo se clasifican esos, los adictivos? La clasificación va a tener dos grandes criterios que en la presentación están en números romanos. El primer criterio es según la función y el segundo criterio según su origen. Ahí está la presentación. Vamos con el primer criterio en cuanto a la función. Tenemos que según la función hay adictivos que están para modificar las características organolépticas. Por ejemplo, los que modifican el color son los colorantes, modifican el sabor, le llaman sápidas. Por ejemplo, los edulcorantes y potenciador del sabor, que son sustancias que acentúan el sabor. Hay otros que están para modificar el aroma, aromatizantes. Y después tenemos la segunda clasificación dentro de la función, ¿eh? Sustancias que impiden alteraciones químicas y biológicas. Estos son los antioxidantes, los conservantes y sustancias estabilizantes que estabilizan las características físicas de los colorantes, como el olor, la textura, etcétera, ¿verdad? Y ahí dice, en este grupo es donde hay más adictivos y se usa en concentraciones más altas, los que modifican la textura, texturizantes, que suelen ser sustancias naturales que no representan gran problema sanitario. Después tenemos el segundo gran grupo, que son según su origen. Según su origen tenemos sustancias o adictivos naturales. Por ejemplo, tenemos el ácido ascórbico. Tenemos el aspartamo, lecitina, etc. Y sustancias artificiales, adictivos artificiales. Por ejemplo, la sacarina, ciclamato, ácido sórbico, sulfito, parabeno, etc. Esa es la clasificación. Ahora vamos a hablar de los aspectos legales. La parte legal. Ok, vamos a ver los aspectos de la legislación. Aquí nos dice que la presencia de los activos en un alimento es de declaración obligatoria. Es decir, cuando usted va al súper y compra un alimento y ese alimento tiene algún aditivo, pues el productor de ese alimento está en la obligación de poner en el etiquetado que él fue aditivado. Y para esto, según la Unión Europea, hay un código que es la letra E, seguido de tres o cuatro cifras. Ese es un código internacional que se asigna a cada aditivo, aunque cada país después tiene su código especial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que esta cifra, la letra y las cifras corresponden al tipo de aditivo. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el caso de los colorantes, son aditivos con la letra 1, conservantes 2, antioxidantes, estabilizador, acidulantes, potenciadores y edulcorantes. Vamos a hablar de todos ellos de manera general. Esos son códigos que se utilizan. Por ejemplo, los colorantes. Los colorantes. A ver, aquí me ayuda con la lectura la Erlinda. Erlinda Barrantes, por favor, lee la presentación. Jocelyn Leiva, poner tu cámara, por favor. Erlinda. Ay, Lea, por favor. colorante. Los Ok. aditivos colorantes se utilizan para obtener
uniformidad de color para recuperar el color perdido por tratamientos tecnológicos y para obtener productos de imitación. No están permitidos para hacer pasar un tipo o calidad de alimento por otro para cubrir o disimular un deterioro. Se pueden clasificar en naturales. ¿Y el otro son cuál? ¿Y el dos? ¿Y el dos? Necesario leer todos. ¿Naturales y? Artificiales. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué son los colorantes? Es para que el alimento tenga un color uniforme o recuperar el color perdido. Por ejemplo, las carnes cuando son sometidas a tratamiento pierden el color porque el color de la carne se debe a la presencia de la hemoglobina en el músculo, ¿verdad? De las carnes, por ejemplo, las carnes rojas. Entonces, muchas veces cuando es sometida a tratamiento tecnológico pierde ese color y se le puede echar colorante para recuperar. Pero ahí dice, claro, lo que no está permitido es usar un colorante para encubrir o disimular un deterioro. Y esos colorantes pueden ser naturales y artificiales. Los naturales tenemos que son sustancias orgánicas de origen vegetal, tienen ciertas ventajas como aceptación, pero tiene un inconveniente. ¿Cuál es? Que tienen bajo poder colorante. Por lo tanto, se utilizan en dosis altas. Pero ¿cuál es la gran ventaja que tiene? Que pues no producen toxicidad porque son naturales. Después tenemos los artificiales. Obviamente son sintéticos. Tienen ventaja que tienen alto poder colorante. Es decir, con una pequeña cantidad se consiguen grandes cantidades de coloración. Bueno, esos son los colorantes. Entonces tenemos ejemplos de colorantes más comunes permitidos. Los naturales, los carotenoides. El caroteno, el beta-caroteno, muchachos, es una sustancia, recordemos, lo había dicho en la clase pasada, se encuentra en los vegetales que da el color la zanahoria. Ese color que tiene la zanahoria anaranjado es debido al caroteno. La manzana, también el tomate y en algunos casos, ¿cómo se llama? Chiltoma, ¿verdad? Entonces, categorización, ¿verdad? Su código es S160, después la xantofila es S161. Después tenemos los polifenoles, que es como el color rojo de la remolacha. Después las porfirías, como las clorofilas, que da el color verde. Recordemos, la clorofila da el color verde natural a los vegetales. Las antraquinonas, como la cochinina, el ácido carmínico. Y las dicetonas, que es la curcumina, ¿sí, verdad? Curcumina. Y los colorantes artificiales. La tartracina, amaranto, eritrosina, rojo, cochinilla y el caramelo. Y ahí en paréntesis está el código de cada uno de ellos. Ok, siempre hablando de colorantes, no hablo un poco de la cochinilla. Es un colorante de origen animal, producido por ciertos insectos que confiere color rojo a conservas vegetales, mermeladas, helados y lácteos. Después habla de la curcumina, que es un colorante natural obtenido del rizoma de la cúrcuma. Cúrcuma, ¿verdad? Sí, cúrcuma. Es de color amarillo intenso y es un componente fundamental del curry. Me imagino que conocen ustedes del curry, ¿verdad? Se utiliza mucho en mostazas, caldos, productos cárnicos y algunos derivados lácteos. Ok, eso. Colorantes. Ahora vamos con los conservantes. Obviamente, ahí dice, son sustancias que se utilizan ¿para qué? Para evitar la transformación por bacterias y hongos. Recuerden que cuando un alimento se descompone es porque en él ha proliferado gran cantidad de bacterias, en algunos casos hongos, ¿verdad? Es más común las bacterias, pero algunos alimentos se descomponen por la proliferación de hongos. Cuando hay hongos es lo que nosotros llamamos el moho, que queda, por ejemplo, el pan, ¿verdad? Que queda mojoso. Esa es la gran cantidad de hongos. Mojoso. Y las bacterias. Entonces, ¿qué hacen sus conservantes? Evitan la proliferación de bacterias y evitan, por ejemplo, la fermentación, el enmojecimiento o putrefacciones. Y hay diferentes tipos de conservantes inorgánicos, dióxido de azufre, sulfitos, nitratos. Y ahí habla de los sulfitos, nos habla después de lo inorgánico, nitratos y nitritos, por ejemplo, nitrato sódico, potásico, ¿verdad? Y ahí te da un ejemplo. El color de la carne se debe a la mioglobina y hemoglobina.
Y los nitritos forman una estructura doble con la mioglobina y son también muy eficaces para evitar la proliferación de microorganismos anaerobios, que son justamente las bacterias. Es decir, evitan de este modo que se pudre el alimento. Siempre hablando de lo inorgánico, tenemos el dióxido de carbono que desplaza el oxígeno. Y ese oxígeno a su vez es importante para la acción de las bacterias. Algunas bacterias la aerobias, si no hay oxígeno, no pueden producirse. Entonces, el dióxido de carbono va a tener un efecto antioxidante y acción microbicida. Microbicida que mata a los microbios, ¿verdad? Y en concentración elevada hasta acidifica. Esa parte aquí no sale, pero ¿por qué acidifica? Recordemos que el dióxido de carbono puede reaccionar con el agua y forma el ácido carbónico, que es un ácido orgánico y por consecuencia un ácido débil, ¿verdad? Ok. Y mire esta última parte. Dice, se utiliza en productos cárnicos, productos lácteos y bebidas. Y también se adiciona a ciertas bebidas porque le confiere sus características organolépticas y poder refrescante. ¿Quién me dice cuáles son esas bebidas? ¿Cuáles son esas bebidas que se le acentúa el sabor con dióxido de carbono? ¿Quién me dice un ejemplo? La gaseosa, profe. Correcto, Katherine Guillén, en la gaseosa, ¿verdad? Y si usted agarra una gaseosa y saque el gas que está ahí, pierde todo el sabor. Ese gas es el dióxido de carbono. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, el champán, etcétera, etcétera. Ok. Después tenemos los conservantes orgánicos, el ácido sórbico y los sorbatos. Eso inhibe el desarrollo de mohos y levaduras, ¿no? Pero son poco eficaces contra las bacterias. Muy bien. También se utilizan mucho, es relativamente caro, tiene esa desventaja, pero se utiliza mucho en confitería, conservas y derivados cárnicos, aceituna, etcétera. Los orgánicos, siempre contando con esto, tenemos el ácido benzoico con sus respectivos sustratos, que son los benzoatos. Son sustancias muy utilizadas en productos, ¿verdad? Y se encuentran de forma natural algunos productos como la canela. Por eso es que la canela dilata mucho tiempo, ¿verdad? Su vida útil. También encontramos en las ciruelas. Es muy económico y es eficaz contra mohos y levaduras, pero poco eficaz contra bacterias. ¿Cuál es el inconveniente del uso del ácido benzoico? Su sabor desagradable y provoca toxicidad, ¿verdad? En dosis altas. Se utiliza como conservante en bebidas refrescantes, en reposterías. Y su IDA, recuerden que es la IDA. ¿Qué cosa es la IDA? IDA, ¿qué significa? El índice permitido durante el día del el adictivo, ¿no? Según la OMS, 5 miligramos por cada kilogramo de peso. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos, muchachos? 6 minutos. Ok. Continuamos siempre con los preservantes orgánicos. El ácido fórmico no es un aditivo autorizado en algunos países como España porque confiere un sabor desagradable al alimento que lo contiene. Ese ácido fórmico, muchachos, es parte, ¿verdad? Parte del humo. Algunos alimentos se conservan por los ahumados, ¿eh? Por ejemplo, las carnes ahumadas se conservan mucho. Hay gran cantidad de ácido fórmico en los ahumados. Bueno, después tenemos el ácido propiónico, ¿verdad? Que todos ustedes lo conocen. Hola. Disculpen un segundito, muchachos. Muy bien, entonces continuamos. Vamos ahora con esperen, que la presentación se me está pegando, muchachos. Esperen que voy a poner de nuevo. ¿Dónde? Aquí está. Esa estamos, ¿verdad? En el ácido orgánico. Lo estamos viendo, ¿verdad? Se mira, muchachos. Se mira.
No, ahorita se mira negro, por algo negro. Sí, hombre, así estoy viendo yo, no sé qué pasó aquí. Pero, ay, señor. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Cuando lo va a ampliar, no se puede. ¿Quién sabe? Pero así se mira como está, muchachos, así. Sí, ahí se mira. Lea, Katherine, lea, ¿qué dice? Orgánicos, ácido propiónico 288 entre paréntesis y sus sales, propionato sódico E281, propionato cálcico E282, propionato MOS y menos efectivos contra bacterias y levaduras. Su precio es relativamente económico, se utilizan más las sales que el ácido propiónico, ya que utilizan, perdón, ya que este tiene un olor muy fuerte, son muy utilizados y los productos de en productos de panadería, pan de molde y repostería. También se utiliza para impregnar exteriormente cierto tipo de quesos y evitar así su enmohecimiento. Ok, entonces, gracias, Caterina. Entonces, aquí estamos hablando del ácido propiónico, es un ácido de tres carbonos, recordamos, y su derivado, que es el propionato sódico, propionato de calcio, pues, ellos se utilizan para evitar la propagación de mohos, pero y también algunas bacterias levaduras. Y no se utilizan en el pan de molde. Ustedes han comido, por ejemplo, ¿usted ha visto el pan Bimbo? Ese pan usted lo compra y dilata una semana. Mientras el pan ese que usted compra en la venta, el pan de la panadería de la esquina, ese pan al día siguiente, a los 2 días, ya está descompuesto. ¿Pero por qué? Porque ese pan tiene poca conservante, pues. Mientras que ese pan Bimbo le echa una gran cantidad de conservante. Ok, por eso dilata hasta una semana. Muy bien. Entonces, vamos a quedar por aquí. De esta clase, les voy a subir un documento de Word con preguntas para que ustedes, pues, la contesten, ¿verdad? Ese documento ya está listo, va a subir un rato y tiene una semana para hacerlo. La próxima semana tenemos clase presencial. ¿Y qué es lo que hay la próxima semana? ¿Qué es lo que hay? El examen Examen. presencial. El Creo que en examen. el examen vamos a ver, vamos a estudiar todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hasta Sí, hoy. el primero parcial, todo correcto, todo lo que hemos visto, Okay. porque es el primer examen, por lo tanto, tienen que estudiar todo lo que hemos visto, ¿verdad? El trabajo que voy a subir hoy es el último acumulado. Son los últimos 10 puntos para terminar el acumulado. Tendríamos dos acumulados. Bueno, sí, sería el último, pero tenemos uno pendiente porque creo que lo subió hasta ayer, ¿verdad? Este está abierto todavía. O sea, pendiente en el sentido de revisarlo, pero sí. Y el que voy a subir hoy. Pero por lo tanto, ahí con ese trabajo que voy a subir hoy, terminamos de los 50 puntos. Ya, solo queda pendiente después el examen que va a ser presencial allá en la universidad el próximo domingo a las 10 de la mañana, ¿no vieron? Por lo tanto, Okay, perfecto. a la 1, por lo tanto lo espero puntual allá. ¿Estamos claros, verdad? Ok, chicas, fue un placer estar con ustedes, nos seguimos viendo, ánimo y ten pendiente en la página que voy a subir las actividades evaluativas. ¿Estamos claros? Va Okay, pues. profe, está bien. Va pues. Se Bye. cuidan. Nos vemos. Bye. Que ahorita voy a dar otra. Bye, Viene profe. muy rápido que voy a dar otra clase ahorita. Bye, Va pues. Nos bye. vemos. Okay. Bye.